Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación de Villafranca de los Barros. Hoy, en este martes, día 2 del mes de junio, las noticias pasan por los siguientes titulares. Villafranca acogerá del 1 al 10 de julio un encuentro europeo Erasmus Plus. Exalumnos del Colegio Santa María de la Coronada de la generación del 75 se reunieron el pasado sábado en el propio colegio. El programa de Ciudades Saludables y Sostenibles junto con Amadrovi celebraron ayer el Día Mundial sin Tabaco. El MUBI estrena una nueva pieza del mes, una antigua reparadora de zapatos del año 40, donada por los hermanos Lara. Hoy reunión informativa sobre la escuela de verano que oferta AMPA y Ayuntamiento. Hoy reunión informativa sobre la escuela de verano que oferta las AMPAs y el Ayuntamiento. El próximo viernes se clausurarán las escuelas deportivas municipales. 13 triatletas del CAPES estuvieron presentes en la sexta triatlón Emérita Augusta. El concejal de Juventud, Lorenzo García Mateos, y el técnico de la Casa de la Juventud, Fernando Clemente, han presentado hoy en rueda de prensa el proyecto Erasmus Plus, que ha sido concedido a nuestra localidad, cuyo título es Formar para Aprender, Formar para Emprender, y con el que 30 jóvenes de Italia, Turquía y Villafranca van a convivir durante los 10 primeros días del mes de julio aquí en Villafranca. El concejal de Juventud destacaba el cambio sustancial en el contenido del proyecto respecto a los proyectos europeos que se han desarrollado en nuestra localidad en los últimos años y daba a conocer que los jóvenes participantes deben ser desempleados e invitaba a la juventud villafranquesa a implicarse con este proyecto y a inscribirse. Hemos querido primar el hecho del emprendimiento. Entonces entendíamos que era importante que los jóvenes participantes pues pusiesen en común cómo se desarrolla todo el tema que tiene que ver con la formación y el emprendimiento en los distintos países. De tal manera que desde mi punto de vista se ha hecho un trabajo excelente por parte de Fernando en el desarrollo del proyecto y también, como veremos ahora, a la hora de contactar con diferentes empresas y colectivos de Villafranca para plasmar esa realidad de empleabilidad. Como digo, formar para aprender, formar para emprender. El programa, como ya hemos dicho, es el Erasmus Plus. Se encuadra concretamente en la acción clave 1, movilidad de las personas por motivos de aprendizaje, proyecto de movilidad para jóvenes y trabajadores en el ámbito de la juventud, y al final es un intercambio juvenil transnacional. La fecha de realización será del 1 al 10 de julio, el lugar evidentemente aquí en Villafranca de los Barros, y los jóvenes que participan son de Italia, de Turquía y de Villafranca. La estancia se desarrollará, como ya hicimos en la última vez, en el Centro de Extensión Agraria, en el Centro de Formación del Medio Rural. Tiene que ver también un poco con la gestión de los recursos. El formato actual en cuanto a obtener subvención para los distintos proyectos ha cambiado un poco, destinando un importe muy concreto por kilómetros para desplazamiento y otro importe común para alojamiento, manutención y actividades. Entonces, en esa búsqueda de optimizar los recursos y evitar ciertos costes en cuanto al alojamiento, nos va a permitir ir un poco más allá en el desarrollo de las actividades. El número de participantes, como he dicho, son 9 jóvenes por país, más el líder de grupo, y va destinado a jóvenes desempleados. Era uno de los criterios que entendíamos fundamentales, jóvenes entre 17 y 30 años, estableciéndose más o menos un porcentaje entre el 40 y 60%, diferenciando hombres de mujeres, y dentro de este intervalo de edad. Queremos hacerlo en dos grupos. Por un lado, destinarlo a los jóvenes universitarios que ya tienen una formación y le puede abrir puertas de cara a la Unión Europea, y por otro lado, desempleados inscritos como tal en el SESPE local. ¿Vale? Por tanto, estamos satisfechos por haber conseguido esta subvención de 20.400 euros, ese interés particular en darle un aire nuevo, enfocándolo más al emprendimiento y el aprender y conocer los recursos que nos ofrece la Unión Europea y en este caso también la realidad de Villafranca,
Y desde aquí, bueno, agradecer a Fernando desde la Casa de la Juventud, a FEDESIVA como entidad colaboradora, a la Asociación de Empresarios Comerciantes y a las diferentes empresas particulares de Villafranca, que ahora, como veremos en el detalle que nos va a dar Fernando de todos los talleres a desarrollar, pues bueno, han querido colaborar para dar a conocer todas las opciones y ofertas que Villafranca tiene para los jóvenes de la localidad, pero también para los que nos van a visitar esos días. El grueso fundamental, además de las actividades tradicionales, los tiempos de veladas de intercambio intercultural, va mucho en cuanto a los talleres de autoempleo, cooperativas y oficios antiguos. Y en ese sentido, bueno, es donde entran a dar a conocer los diferentes colectivos que hemos nombrado, pues los recursos y opciones que los jóvenes de nuestra localidad y de Turquía y de Italia van a tener en estos 10 días. Invitar a los jóvenes de Villafranca a que participen. Muchas veces pensamos que estos encuentros van a la parte de ocio, sin embargo, nos parece muy importante el hecho de que puedan conocer los recursos que la Unión Europea y nuestra localidad les puede ofrecer, ¿no? Dentro de esos perfiles que ahora dará Fernando, pero de verdad, no solamente por la experiencia que supone el intercambio con jóvenes de otras poblaciones, sino porque entendemos que es una puerta abierta a Europa y también al emprendimiento, parte fundamental en estos tiempos que estamos viviendo. Apostamos por unos jóvenes emprendedores, por unos jóvenes activos, y esto de alguna manera también es darle una opción más para que ellos puedan iniciar ese camino del futuro que le pueda ser atractivo. Ahora le paso para que Fernando os informe de todas las actividades a desarrollar, de los plazos para la inscripción y cuándo será sorteo y demás, y de los perfiles concretamente para todos los jóvenes que estén interesados. Por su parte, el técnico de Juventud, Fernando Clemente, detallaba los talleres que se han ideado para poder desarrollar de la mejor forma posible el objetivo de este proyecto. Unos talleres que desean que sean interactivos y dinámicos, con el objetivo de estimular a los jóvenes participantes a que sean protagonistas de su propia vida y construyan su propio futuro. Los interesados pueden inscribirse hasta el próximo 11 de junio en la Universidad Popular de Villafranca. Entonces, la idea fundamental del proyecto y de estos talleres, que como decía antes Lorenzo, rompe un poco la tendencia de los proyectos anteriores, es un proyecto encaminado fundamentalmente a que los jóvenes participantes descubran sus propias aptitudes a la hora de diseñar su propia vida laboral o profesional. Y para ello hemos diseñado una serie de actividades que tienen que ver con eso, o tratamos que tengan que ver con eso, ¿no? Hay un talleres destinados a la recuperación de oficios antiguos. De hecho, hay gente que lo está haciendo y está funcionando. O sea, que si hay gente que está funcionando, ¿por qué otras nuevas personas no pueden caminar por ahí su vida profesional? Y más en esta zona nuestra rural. Hay un taller de nuevas tecnologías relacionadas con la búsqueda de empleo. Hay un taller de vamos a decir, teórico, en donde concretamente el gerente de FEDESIVA, Antonio Flores, Vanessa y Antonio Romero, presidente de los empresarios, pues darán una charla inicial teórica de cuáles serían los caminos, las vicisitudes para a la hora de montar una empresa, de buscar su futuro laboral. Hay también un taller de será una especie como de juego de rol para la formación de cooperativas. Nuestra tierra no es una zona muy dada a la creación de cooperativas, ¿no?, en comparación con otras zonas de nuestro país, pero que es una opción más, una opción laboral a la hora de diseñar la vida profesional de las personas, ¿no? Y otro de los talleres que vamos a ofrecer lo va a desarrollar Francisco Blanco con su Espacio 13, y es un taller donde vamos a mezclar, donde vamos a unir el teatro, el juego de rol y el autoempleo, ¿eh? A la hora de diseñar todos los talleres, aparte de lo que son las actividades paralelas, hay un punto en común, ¿no? Y es que sean dinámicos, que sean interactivos, que los chavales que participen no lleguen al aula o al salón donde estemos y reciban de manera pasiva toda la información, todos los datos, sino que sean ellos también los que participen junto con el ponente o con el conferenciante, ¿no? Junto a todo esto, bueno, pues tendremos las actividades que otras veces se han hecho y que de alguna manera el programa exige, entre comillas, como son las veladas interculturales, como una excursión seguramente que vayamos a Cáceres,
visitas también seguramente al centro de Amo. Y para aún completar más estos talleres, iremos a visitar algunas de las empresas, concretamente de Villafranca, para que nos cuenten de primera mano, en primera persona, cómo montaron ellos su empresa, cuáles fueron las dificultades que tuvieron y cuál es el resultado que tienen, ¿no? En definitiva, el proyecto Formar para Aprender, Formar para Emprender, destinado, repito, como dijo antes Lorenzo, para jóvenes desempleados entre 17 y 30 años, el objetivo fundamental es estimular e intentar que los jóvenes se sienten partícipes de que ellos son los propios protagonistas de su propia vida profesional. Hemos puesto un plazo para que los interesados que quieran participar puedan inscribirse allí en la Universidad Popular, calle Mártir, la Universidad Popular, hasta el 11 de junio. El sorteo lo haremos el 12. Y repetimos que son chavales de entre 17 y 30 años. Creo que lo ha dicho ya Lorenzo, un dato importante que hemos tenido en cuenta, pero lo repito por si acaso, es que el 50% de los chavales participantes son chavales que han tenido, por decirlo de alguna manera, menos oportunidades culturales o económicas, ¿no? El otro 50% pues serán pues universitarios o gente con cierta formación. El pasado sábado en el Colegio Público Santa María Coronada se celebraba una reunión de los antiguos alumnos de la generación del año 1975. Cerca de 30 alumnos acudieron a esta cita. Este encuentro pudo llevarse a cabo gracias a las redes sociales y al interés en concreto de tres de estos alumnos, Paco, José Luis y Agustín. Bueno, buenos días. Yo en realidad esto ha partido de varias personas. No podemos decir que haya sido la idea de un concreto o una persona. Aquí José Luis, que el hombre ha sido el que arrancó quizás el tema organizativo y partió de aquí, hablará quizás más en profundidad, ¿no? Lo que queremos comentar con esto, el hecho en sí, la verdad es que estamos todos un tanto, no puedo decir nerviosillos, ¿no? Pero sí que es verdad, con la nostalgia aquella de los años aquellos que recordamos que fue en el año 74-75, y la verdad es que hay compañeros, tanto como profesores, que no los vemos desde entonces, ¿no? Y es cierto de que la idea partía, pues que considerábamos, como digo, que esto había que hacerlo, porque es cierto que hay algunos compañeros y compañeras que no nos saludamos desde entonces, y la verdad es que está siendo un encuentro y será posiblemente de los más bonitos que tengamos, sí es cierto. Vamos a ver, esto, como dice Paco, es un trabajo que ha sido entre todos, porque cada uno hemos ido viendo la foto, hemos estado intentando buscar los números de teléfono para contactar con la gente, a ver qué les parecía la idea de hacer este momento de convivencia, porque claro, si hacemos en los años, hace 40 años que no nos veíamos algunos, otros sí, nosotros nos hemos estado viendo a diario. Entonces, bueno, surgió la idea y ahí hicimos un pequeño comité. Pues bueno, pues tú te encargas de una cosa, tú te encargas de otra. Y ahí, pues la verdad, no creíamos que iba a tener la repercusión esta de que vinieran bastante gente. Y bueno, hasta ahora, bien, como dice Paco, nervioso porque no sabemos cómo vamos a reaccionar, pero bien. Por supuesto, dentro, mi papel ha sido un poco de utilizar las nuevas tecnologías, desde las redes sociales, que las hemos utilizado todo, porque sin el famoso WhatsApp o el Facebook o todo esto, no hubiese sido posible. Y utilizar los medios tecnológicos que están a nuestra disposición para poder celebrar esto. Y también quiero hacer hincapié que nosotros fuimos la primera generación que terminó la educación general básica. Y entonces, bueno, pues también es importante, terminamos la educación básica, algunos pudimos hacer el BUP, famoso BUP. Hoy ya que todo esto ya está totalmente desvirtuado porque ya vamos por otras leyes y otras cosas. Y bueno, es muy bonito volver otra vez a recuperar a esta gente. Hicimos una famosa excursión que a todo el mundo nos trajo unos recuerdos bastante agradables. Y bueno, ese ha sido un poco mi papel, darle contenido a todo lo que a partir de hoy vamos a hacer. Como tú dices, el hecho en sí del reconocimiento algunas veces nos cuesta, ¿eh? Porque entre que hemos perdido pelo, hemos echado barriga y resulta de que es cierto que nos cuesta algunas veces reconocernos, pero no. Es cierto que como mi amigo el Pinta, pues la verdad es que en las excursiones era de reconocimiento el tío que se controlaba todo aquello, ¿no? Bueno, como quiero decir, el evento
que transcurrirá a partir de ahora, bueno, pues daremos una vuelta por algún sitio aquí del pueblo hasta que hagamos la comida, que nos juntaremos todos evidentemente en la comida y seguiremos recordando, y después de la comida lo que surja. Es verdad que desde aquí quiero agradecer muy mucho a estas personas que desde fuera, algunos de Albacete, Sevilla, Málaga, Madrid, pues que han hecho posible que hoy estén aquí con nosotros, y desde aquí nuestro agradecimiento, como le queremos agradecer, como no, al sector del profesorado, que nos acompaña también, que la verdad estamos encantadísimos que estén aquí, don Juan García Martínez y don Serafín López, ¿no?, que están aquí. Que don Juan, me parecería propio que comentara alguna cosilla. Desde aquí también tenemos que decir y reconocer y agradecer muy mucho el hecho en sí de que nos hayan abierto las puertas siempre y hoy en sábado a Toni Carmen Salas como directora del centro, que desde un principio el darnos este listado para poder recopilar a todas estas personas que desde hace mucho tiempo no las veíamos, y desde aquí ya digo y repito reconocer este hecho, ¿no? Yo, si te parece, Antonio, que yo quisiera que Juan, que nos ha estado acompañando y ha sido uno de los motores importantes de este evento, que nos comente algo. También estuvieron presentes el antiguo director Juan García Martínez, el profesor Serafín López y la actual directora Toni Carmen Salas, que manifestaban su ilusión por este encuentro. Sí, hombre, yo aquí, Santa María de la Coronada, desde el año 71. Yo no he faltado aquí del pueblo, yo estuve en Puebla del Prior y de Puebla del Prior aquí. O sea que realmente Villafranca, y además he estado viviendo en Villafranca siempre, y aunque ahora vivo en Sevilla, paso también muchos días aquí en Villafranca. Villafranca es mi tierra, mi pueblo. Me siento muy extremeño en Sevilla. ¿Y qué esperas de este encuentro? Hombre, pues yo espero que este encuentro pues ha servido ya, porque nos hemos estado saludando y hemos estado aquí recordando, y ahora vamos a convivir y vamos a pasar un día estupendo. Bueno, pues representa eso, el recuerdo, la memoria de, sobre todo para mí, yo ahora estoy representando al cole como directora, pero es que él fue mi director y él fue mi profesor. Entonces, bueno, pues es mucha ilusión, porque ahora recuerdo cuando yo era pequeña, era alumna de este colegio, y me encuentro en la situación que los demás alumnos están aquí recordando de aquella época. Algo ha llovido desde entonces, ¿no? Pues sí, bastante, bastante. Algo ha llovido. En algunos sitios más que en otros. Pero bueno, el cole, ellos pueden decir a ver qué cambios tienen. Un poco a lo mejor más, no sé, está más adaptado a las nuevas tecnologías, a los nuevos tiempos, pero por lo demás, bueno, pues... Sí, la estructura del cole. La estructura del cole es la misma, es la misma. Siempre fue un colegio de dos líneas, había más clases por más sitios, ahora nos hemos quedado ya siendo un colegio de una sola línea, y bueno, pues los espacios los tenemos repartidos y adecuados a las necesidades que en la actualidad nos demandan los alumnos de nuestro colegio. Que de verdad es un estallido de emociones, porque de verdad es que es volverse a encontrar con el pasado, es vivir otra vez un poco los viejos tiempos. Sí, son caras entrañables, ¿eh? Sí, volver a recordar y rejuvenecer. Gracias. Gracias a vosotros. Y en el día de ayer se celebraba en nuestra localidad el Día Mundial Sin Tabaco, bajo el lema contra el comercio ilícito del tabaco. Es por ello que desde el Ayuntamiento de nuestra localidad, a través de la Concejalía de Sanidad y Consumo y el Programa de Ciudades Saludables y Sostenibles, y con la colaboración de Amadrovi, instalaron un stand itinerante para llegar a la mayor población posible. Fátima Guerrero, técnico de Amadrovi, nos explicaba qué actividades han realizado en dicho stand. Tenemos dos cartulinas, en uno que pone por qué dejar de fumar, ¿vale?, que la gente diga motivos por lo que cree que tiene que dejar de fumar, y en otra tenemos los riesgos para la salud, ¿vale?, que nos digan qué riesgo cree que le puede llevar a cabo, ¿vale? La campaña es contra el comercio ilícito de tabaco. Hoy en día, teniendo la información que se tiene, cada vez se empieza más joven a fumar. ¿Por qué? Pues porque no le ven el riesgo, porque la mayoría lo hace, entonces se dejan llevar por la presión del grupo, ¿vale? Entonces intentamos, digamos que informar y sensibilizar a la población, sobre todo al adolescente, que es más vulnerable,
de los riesgos que conlleva y que opten por estilos de vida más saludables. Pues hemos estado en la salida del instituto a la hora del recreo, en la salida del San José, y luego nos hemos venido aquí a la calle Larga para coger otro tipo de población, ¿vale? Los jóvenes normalmente participan más que la gente mayor, que es más reacia a participar, pero estamos viendo muy buena aceptación, la verdad. Muchas frases, hemos tenido que sacar cartulinas nuevas, ¿vale? Porque no nos cabía. Así que, pues nada, muy contenta. Aparte, regalamos piruleta, que es un aliciente para la gente siempre que se regala algo. También tenemos guías para dejar de fumar, aplicaciones para el móvil para que se descarguen. Y así que, pues ya sabes, aquí tenemos un poco de todo. Hemos encontrado bastante gente que no fuma o que la ha dejado ya, ¿vale? Que son la gente que más consejos nos pueden dar para ahora dejar de fumar. Por otro lado, Fátima nos contaba cuáles son los beneficios que pueden encontrar a la hora de dejar de fumar. Pues beneficio económico, muchos de ellos se tiran por el dinero. Luego también, pues para la salud, ¿no? Que se notan mejor, que pueden, que se cansan menos. Para muchos deportistas que juegan al fútbol, que rinden más a la hora de jugar, ¿no? Así que no sé, más o menos, esos han sido los motivos principales. Además de repartir guías, también disponen de distintas aplicaciones gratuitas para el móvil, diseñadas para dejar este hábito y elaboradas por la Asociación Española contra el Cáncer. Inmaculada Nogales, técnico del Programa de Ciudades Saludables y Sostenibles, nos daba todos los datos sobre el funcionamiento de esta aplicación. Y lo que tenemos es una guía explicando un poco cómo funcionan algunas aplicaciones para móviles. Como una de la población objetivo que teníamos era los jóvenes y utilizaban bastante los teléfonos móviles, pues entonces hemos sacado algunas aplicaciones para que a través del móvil intente dejar de fumar. Y esta en concreto es muy sencillo registrarse, son cuatro fases, la primera de reducción de consumo, en ella puede encontrar consejos, beneficios para dejar de fumar, consejos si tiene una situación de ansiedad, consejos para no ganar peso. A la semana siguiente empieza el proceso de dejar de fumar. La siguiente, a medida que va pasando semana, van desbloqueando etapas y lo pueden compartir en sus redes sociales. También tiene un contador, en el momento que se fuma un cigarro va pulsando y le dice la cantidad que deja de usted de ahorrar. Está muy bien porque lo primero que hace es un test para medir el grado de dependencia que tiene la persona y la cantidad de dinero que llevaría ahorrada en caso de no fumar. Entonces, aparte del beneficio que tiene para la salud, evalúa un poco el impacto económico que tiene el fumar. Hay varias, pero esta en concreta es gratuita. Está desarrollada por la Asociación Española contra el Cáncer. De todas maneras, también tenemos otro tipo de guías para aquellas personas que no dispongan de smartphone. Tenemos las guías tradicionales que editan desde el CE y también tenemos otros consejos editados. Y el Museo Histórico y Etnográfico de nuestra localidad estrena una nueva pieza del mes. Es una antigua máquina reparadora de zapaterías de los años 40, donada por los hermanos Lara. Esta máquina de coser piel y cuero fue fabricada a partir del año 1938 por la empresa Singer. Concretamente, esta es del tipo giratoria del brazo largo, correspondiente al modelo 29K1, con soporte de mesa y de uso manual, aunque con posibilidad de adaptarle un motor. En Villafranca se la solía denominar aparadora. La pieza, que perteneció a la conocida zapatería del maestro Cecilio, situada en la entonces llamada calle Encomienda, donde este zapatero la usó hasta su jubilación, fallecido en junio de 1989, sirva este mes como homenaje a todos los hombres que se dedicaron a este oficio manual tan imprescindible en otra época y que se conocieron como zapateros remendones. Y hoy, día 2 de junio, se convoca a todos los interesados a una reunión en la Casa de la Cultura a partir de las 8 de la tarde para informar a los padres sobre el Campus 2015 que se va a desarrollar en las instalaciones del Colegio José Rodríguez Cruz durante este verano para niños entre 4 y 13 años.
Y seguimos hablando de campus de verano, porque mañana miércoles también se va a celebrar una reunión informativa para la Escuela Multiformación del CAPE. Será en el Hotel Acosta, Ciudad de la Música, a partir de las 8:30 de la tarde. Y con la llegada del final de la temporada deportiva tenemos cada año una cita obligada, y es que el próximo viernes, día 5 de junio, a partir de las 8:30, se va a celebrar en la ciudad deportiva de nuestra localidad la clausura de las escuelas deportivas municipales. A todos los alumnos y alumnas que participen en ella se les obsequiará con un pase para la piscina de verano desde la apertura hasta el 30 de junio. Y en la tarde del pasado sábado se dieron cita los triatletas de la región para la disputa de la cuarta jornada de la Liga Fextri. Con esta prueba se abre la temporada de triatlón carretera, que constará de 4 pruebas. En esta ocasión la organización preparó, además de la prueba sprint, otra de promoción con distancia super sprint. Ambas se desarrollaron en el entorno del Parque de las Siete Sillas, llevándose a cabo el segmento de natación en el río Guadiana, la bici por las carreteras aledañas y la carrera a pie por el propio parque y puente romano. En el super sprint tomaron la salida 45 participantes y debutaban 2 triatletas del CAPES. En este caso fueron David Rodríguez y José Almoril, obteniendo las posiciones 8ª y número 11 respectivamente. A las 7:15 en la orilla del Guadiana esperaban la bocina a la salida de los 130 triatletas inscritos en la distancia sprint. El CAPES aportaba 11 triatletas. El primero en llegar a la meta fue Daniel Hurtado Cabeza, del Club Triatlón Ondarreta, con un tiempo de 1:01:20, seguido de Javier Rosado Sánchez, 1:01:53, y David Puertas Tenorio, 1:02:27. Respecto a los triatletas del CAPES, destacó la actuación de Stalin García, obteniendo la posición número 15, muy sólido durante la prueba, y la remontada de Pepe Calderón, acabando en la posición número 20. El sábado hacían su debut en un triatlón Félix Rocco y Francisco Manuel Nieto, llamado Curro, ambos con muy buenas sensaciones. Los resultados triatletas CAPES de la prueba sprint al completo los pueden consultar en nuestra página web. Y vamos finalizando, y como siempre antes de marcharnos hablamos de las previsiones meteorológicas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para hoy se esperan máximas de 31 grados y mínimas de 15 en nuestra localidad, pero a partir de mañana subirán las temperaturas, tanto máximas como mínimas. En cuanto a las máximas, desde el miércoles y hasta el domingo estarán en torno a los 34 grados. Las mínimas irán subiendo. Para mañana se esperan que sean de 17 grados, pero subirán hasta los 21 a partir del jueves, incluso el sábado pueden llegar a ser de 22. Y bien, así de esta manera finalizamos nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación de Villafranca de los Barros. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.